Pero mucho de todo esto ya sea parte de tu vida. Exactamente a 50 días de finalizar este 2023, a 6 semanas de celebrar la Navidad, a un día del último debate presidencial, a una semana del balotaje o segunda vuelta electoral, y esto incluyendo un fin de largo por el Día de la Soberanía Nacional, y en un mundo con conflictos, vamos a darle inicio a escuchar esta propuesta sanadora, se podría llegar a decir, una fórmula, un método para cerrar mejor este 2023, para disponernos, prepararnos para el año que viene. Y vamos a tomar contacto con quien es hoy tal vez la estrella de la mañana de Meta Sábado, que es quien nos propone este proyecto, esta aventura, denominado mapa o tablero de la vida. Y aunque es uno de los periodistas más reconocidos, más queridos de nuestro medio, que fue notero durante 30 años de su vida, conductor de TV, de radio, speaker, docente, escritor, actor, ganador de 2 premios Martín Fierro y un viajero incansable, hoy, desde Meta Sábado, lo vamos a contactar sobre todo como coach ontológico. Señor Mario Masaccesi, queremos que nos orientes en estos momentos del año y te vamos a recibir con un aplauso inmenso para conocer tu fórmula 2024. Hola, ¿cómo va? Ay, los pelos, ¿cómo están? Por favor, ahí está. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Mario, querido? Bienvenido, buenos días. Buen día. Qué lindo todo lo que decís, ¿no? Sobre todo porque a veces todas esas fechas que nombrás son la excusa perfecta para no hacer nada. Voy a esperar que pasen las PASO. No, mejor voy a esperar la elección general. No, mejor voy a esperar el balotaje. No, después que asuma el nuevo gobierno. No, vamos a esperar que pase fin de año. Enero y febrero. Y cuando querés acordar de tanto postergarte, ¿sí? Se te pasó un año de vida. Se te pasó mucho tiempo. Un año es mucho tiempo de vida. Y es un tiempo como para hacer muchas cosas. ¿Y qué tal si en vez de... La propuesta mía es, ¿qué tal si en vez de poner las fechas, las que sean, como excusa para no hacerlo, reinventamos o ponemos las fechas que yo necesito, a mi gusto y piacere, para hacer lo que necesito, lo que quiero que me pase? Y esa es la propuesta. La propuesta es, de alguna manera, empezar a tomar las fechas del almanaque como yo quiero tomarlas, no como me dicen socialmente que hay que tomarlas. Entonces, elegir qué días son para mí, tienen significado, ajá, o darle significado a otros días y salirse de esa, de ese mandato de que todo tiene que ocurrir, por ejemplo, los deseos se piden el 31 de diciembre. Ya es tarde, porque el día siguiente tenés el 1 de enero y la gente no está. Y yo digo, ¿qué tal si anticipamos 2 meses eso para tener tiempo para preparar el año que quiero? Entonces, para mí el 31 de diciembre es el 31 de enero. Yo el 31 de octubre. El 31 de octubre me siento, preparo mi año siguiente, planteo lo que quiero y ya ahora, noviembre y diciembre, estoy trabajando para lo que quiero que me ocurra en el 2024. Cuando llegue el 2024, el 24 de diciembre, ya mi semilla está germinando, no está empezando. Y no es ansiedad, es simplemente cambiar las reglas del juego a mi favor, ¿sí? No a favor de la sociedad de mercado, no a favor de las tradiciones familiares únicamente, no a favor de el comercio, no quedarse atado a eso. Y es un, a mi juicio, es un ejercicio muy libre, muy lindo, porque me ayuda a diseñar mi vida en fechas, en momentos, en tiempos, en plazos, a mi,
a mi propio ritmo, sí, no a sumarme al ritmo enloquecedor de la afuera. Claro, una agenda externa, sino una agenda muy personalizada, conociéndome a mí mismo, ¿verdad? Qué importante esto, ¿Querés que te muestre qué hay acá? A ver, a ver, a ver. Esto no es un garrote, ¿eh? No, la violencia nunca. Mira, esto yo digo que es el gran título de mi vida. Cuando voy a las universidades, y estoy con los alumnos, siempre les digo, ustedes van a tener un título, está muy bien, es hermoso, es una meta, es un objetivo, es un logro, claro que sí. Pero este es mi verdadero título de la vida, que es mi mapa de la vida, el primero que hice. Mira. En 1998. No. O sea que está próximo a cumplir 30 años. ¡Wow! ¡Mirá! Y aquí está todo lo que yo quería que se cumpliera en mi vida, mira. Los lugares que quería visitar, que finalmente los pude visitar. La gente con la que quería trabajar, con la que finalmente terminé trabajando. Santo, Mónica, Telenoche. Bueno, en fin, todo lo que quería que me pase. Sí. Mira, los Martín Fierro. Tener estabilidad económica. Laburar en televisión, una casa blanca como la que tengo ahora. Esto yo lo hice en el año 98. Y siempre lo guardaba, lo dejaba guardado en un cajón, que es algo íntimo, personal. Y pasaron varios años, eso estuvo guardado, y después, como ocurre siempre en las mudanzas o en las limpiezas generales, rescaté esto. Y cuando lo abrí, me di cuenta que gran parte de lo que yo había puesto acá ya se había cumplido. Hoy, 20 y pico de años después, todo lo que está acá ya se cumplió. A mí no me queda nada pendiente. Y entonces me di cuenta que era un ejercicio, no mágico, no. Cada uno póngale el nombre que quiera. Para mí era un buen ejercicio práctico de que todo lo que está dentro de mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi historia, poder ponerle un nombre, una figura, un diseño, y cuando ya lo pones hacia afuera ya deja de ser tuyo y se lo entregas al universo. No para que el universo haga todo, yo decía ahí hay que mover el culito, sino para nosotros trabajar en función de eso. Así que la experiencia para mí ha sido, y nos pasó con Patricia hace 4 años, sí, 4 años, Patricia D'Aleiro, que es la coautora de los libros con quien escribo, que empezamos a trabajar en talleres y nos planteamos, en uno de los mapas de la vida que lo hicimos juntos, pusimos un libro, una editorial, pusimos nuevas tecnologías, y al mes y medio ya nos llamaron, sin ir a buscarlo, nos llamaron de la editorial del Ateneo. El Ateneo nos llamó 5 días después de haber hecho el mapa de la vida. Y nosotros dijimos, es posible, y ahora ya están nuestros podcasts al aire, es decir, las nuevas tecnologías, nos tuvimos que entrenar para ese universo de podcast que yo no lo conozco, no sabía cómo era hacer un podcast, y ya tenemos 3 series, ahora vamos por la cuarta, vamos a hacer 2 especiales de fin de año. Es decir, yo creo en esto, yo creo que hay que como anclar lo que quiero que me pase y trabajar a partir de eso, hacia adelante. ¿Cuáles son los dones que tengo? Reconocer mis habilidades, descubrir cuáles son mis talentos, los talentos que se ven y los talentos ocultos que todos tenemos. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Quiénes son mis aliados? ¿A quiénes no incluir en el proyecto? Esto es muy importante. ¿A quiénes no? Hay gente que tira para atrás. Hay gente que tira para atrás porque es mala, y hay gente que tira para atrás porque no le encuentra valor a eso que queremos. Muchas veces está en la familia. Yo siempre cuento que mi familia, mi madre, a quien sigo amando, cada vez que yo le decía voy a trabajar en la tele y quiero ser periodista, mi mamá me decía, dejate de hablar pavadas, ya te estás haciendo el artista. No era una aliada que yo necesitara. ¿Sí? Eso no significa que la ame menos como mamá. Eso significa que si ella no le ve el valor que yo le veo, ¿para qué incluirla? ¿Para que moleste? ¿Para que joda?
para que tire para atrás. No. En general, después los padres, cuando ven los resultados de los hijos, se ponen chochos y se ponen el babero. Sí, claro. Pero hay gente que necesita, hay gente de nuestro entorno que necesita o le ve valor a lo que hacemos cuando tenemos resultados. Y entonces, en esos casos, hay que darse el tiempo a hacer las cosas, y cuando tenemos los resultados, les decimos, mira, esto es lo que yo quería. Claro. Y acá está manifestado en resultados concretos. Y Mario, además de dejarlo patente en un tablero, ¿vos qué colocabas? ¿Una lámina? A mí me gusta usar cartulinas que tienen colores vibrantes. Se puede hacer de cualquier manera. Esto es, no hay una fórmula, como decías vos. Hay una intención. Yo uso cartulinas amarillas o naranjas o violetas que tienen los colores de mayor energía. Pero lo podés hacer, a mí me gusta con figuras, porque yo soy muy visual. Pero también podés escribirlo, lo podés hacer en una agenda, podés pintarlo, ¿sí? Esto es una invitación a la creatividad. Lo podés hacer. Los otros días me llamó una señora y me dijo, no tengo revistas. Le digo, bueno, busca pequeños objetos o busca, hacete un collage. No sé, busca hojitas del árbol. Hay muchas maneras de hacerlo. Acá lo que vale no es en qué lo hago ni cómo lo hago, sino la intención que le pongo al hacerlo. Lo puedo hacer con fotos, ¿sí? Familiares. Ahora, tiene que ser una proyección hacia adelante. Tiene que ser, no es, ay, quiero reencontrarme con mi papá que murió y que los abuelos resucitaron. Eso no va a funcionar, ¿sí? Sí puede funcionar tener un encuentro conmigo mismo y con mis padres que ya no están. Eso sí es posible. Pero es plantear hacia adelante eso que está rondando en mí y que todavía no se ha podido manifestar. Y además de dejarlo plasmado en un croquis, tal cual lo estás expresando, ¿hay que acompañar de otra manera? Me refiero. Sí, claro. Actividad física. Claro. ¿Qué más? A ver, decinos cuál es tu rutina, cómo la podríamos aplicar, tu consejo más que tu rutina personal. Primero, ponerle fe. La fe es una proyección hacia adelante en la que creo que aquello que no es posible puede ser posible. Segundo, después, cada uno puede hacer lo que quiera. Hay gente que lo cuelga en la heladera, hay gente que lo cuelga en la habitación, hay gente que lo cuelga detrás de la puerta de alguna habitación, hay gente que necesita tenerlo presente. Yo estoy en este momento en el escritorio y hay gente que necesita verlo todo el tiempo. Yo, en mi caso particular, lo dejo en... Mira, te voy a mostrar el de este año. Sí. Porque lo tengo acá. Yo lo dejo enrolladito y cada tanto lo abro para ver cómo me está yendo. Porque a veces hasta me olvido lo que puse. Claro. Sí, no es que estoy obsesionado con eso acá las 24 horas. Yo ya puse mi intención. Y ahora dejo esto en libertad y me pongo a accionar en ese sentido. Así que podés hacer lo que quieras. Lo que sí hay que hacer esto es ponerle fe, confianza, ponerle buenas intenciones, creer en esto, porque hacer algo en lo que no crees no tiene sentido. Vos sos tu propio enemigo, sos tu propio obstáculo, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Yo elijo hacerlo en silencio. Yo en mi casa estoy la mayor parte del tiempo en silencio, como en este momento, mirá. Sí, un lujo. No hay nadie. Sí. Yo a las mañanas no prendo la tele, no prendo la radio, yo estoy conmigo, que es con la mejor compañía que puedo tener. Puedo poner una musiquita. Hay gente que elige hacerlo en grupo porque es más divertido, juntémonos, traigamos revistas, recortemos. Yo lo he hecho en grupo y lo he hecho en solitario y en ambos casos me resulta muy divertido. Tomarse tiempo. Por ahí no lo podés hacer en un solo día, lo podés hacer en varios días. Yo lo que hago es, cuando va llegando la fecha del 31 de octubre, que es cuando yo lo hago, ya voy juntando revistas. Después voy seleccionando figuras. Y el 31 de octubre ya tengo un alto de figuras y ahí, bueno, selecciono, digo, a ver, de todo esto, ¿qué sí quiero? Y tengo palabras, figuras, recortes y voy armando mi propio croquis, ¿no? Así que háganlo cuando quieran. Ayer me escribió una señora porque me mandan fotos. La gente que lo hace me manda fotos por Instagram. Ajá. Y había una señora que ayer aprovechó la tarde de lluvia para hacerlo.
Y me dijo, me divertí mucho porque estaba ideal. Sí. Llovía mucho, estaba feo para estar afuera, había cancelado todos mis planes. Entonces, hice una pausa y me proyecté hacia el 2024. ¿Y cómo haces, Mario, o cómo le recomendás a la gente no ser influida por un entorno que se ha vuelto bastante denso? Y me refiero a un año electoral, a un país donde la población muchas veces reacciona de manera belicosa entre los mismos argentinos, en estas últimas instancias ya, donde estamos por elegir al nuevo presidente. ¿Cuál es tu mensaje? Mira, es linda la pregunta. Yo creo que hay que hacer como cuando uno medita, ¿viste? No se puede evitar eso. Y aparte en este país opinar sigue siendo gratis. El día que le pongan un impuesto a la opinión, vamos a estar un poquito mejor. Pero es como en la meditación. Vos en la meditación estás en silencio con tus ojos cerrados y no podés evitar que los pensamientos aparezcan. Aún en la meditación, salvo los que están en grados avanzados, en la meditación aparecen los pensamientos todo el tiempo. Bueno, hay que dejarlos pasar, ¿sí? Son como nubes pasajeras. Si hay alguna opinión que particularmente te interesa, la tomo, la considero, reflexiono a partir de ella y decido qué hacer. ¿Me quedo con esa opinión como un valor o la devuelvo, digamos, al universo? Y yo creo que las opiniones en ese sentido, porque la gente igual va a opinar, y en este momento debe haber gente que dice todo. Mirá que gil este lo que está diciendo, y otros dirán, qué bueno, no se me había ocurrido. Sí. Yo no puedo evitar que el resto opine. Lo que sí puedo decidir es qué hago con esa opinión. Y yo creo que son como nubes pasajeras, ¿no? Y solo elegir aquella nube barra opinión que quiero que me moje. ¿Sí? Que necesito que me moje, porque tal vez es un aporte a este trabajo que estoy haciendo. Mario, querido, ¿qué es la felicidad para vos? La felicidad es levantarme cada mañana y tener la certeza de que mi obra está concluida. No porque ya esté en el final. Al contrario, es el comienzo de todo. Cuando vos concluiste la obra que vos creés que tenés en este mundo, no quedan pendientes. Entonces te levantás liviano, te levantás con proyecto, te levantás sin carga. Hay agilidad, hay elasticidad, hay libertad, ¿sí? Hay satisfacción, hay alegría por el logro. Yo creo que es eso. Y estar más flexibles y estar más livianos nos permite tener otra actitud frente a los avatares de la vida que siguen apareciendo. A todos nos pasan cosas que nos gustan y que no nos gustan, que elegimos y que no elegimos, dramas y alegrías, tragedias y satisfacciones. Poder andar en todo eso que la vida nos va proponiendo de manera incierta, sin cuentas pendientes, sin esa bola, viste, tipo, sin ese carro que tenés que llevar. Sí, sí. Yo para mí eso es la felicidad. Hay gente que me pregunta si se puede ser feliz todo el tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno alcanza internamente el estadio de felicidad, se puede ser feliz las 24 horas. Lo que no significa estar alegre las 24 horas. Hay una diferencia, para mí, muy grande entre felicidad y alegría. La alegría son instantes, como la emoción, perdón, como la tristeza, como el asco, como el miedo, ¿sí? Son instantes, pero uno puede generar una base de felicidad que es el estar satisfecho con lo que has hecho de tu vida. Y ser feliz todo el tiempo no implica que te pasen cosas desagradables. No implica que te pasen cosas desagradables. Yo pongo el ejemplo de que yo soy un tipo feliz todo el tiempo. Me levanto feliz, me acuesto feliz, resuelvo los problemas con felicidad y acepto las tragedias con la templanza que me da la felicidad. Hace
3 años en plena pandemia, mataron un sobrino mío. Y cuando me llamó la mamá de mi sobrino, que es mi sobrina, bueno, por supuesto lloramos mucho y estuvimos hablando un rato por teléfono. Yo no podía viajar a despedirlo porque estaban las fronteras cerradas y todo lo que pasaba. Y en ese momento me pregunté, cuando corté con ella, con Sole, que es una gran maestra para toda la familia, me pregunté, ¿en este momento yo estoy siendo feliz? Y, a ver, me acababan de dar la noticia y acababa de hablar con una madre a quien le habían matado a su hijo, ¿no? Yo estaba llorando, acá en casa, solo, y me dije, sí, yo sigo siendo feliz. ¿Y en qué me doy cuenta que estoy siendo feliz? Porque lo primero que se me ocurrió decirle a Sole en ese momento es, en menos de 10 minutos, toda la familia Massachesi, aunque hace muchos años que no nos vemos, porque vivimos lejos, porque estamos en distintos lugares, estamos unidos y somos uno. Si yo no hubiese tenido ese estado de felicidad permanente, no hubiese podido reconocer eso que también estaba, a pesar de la muerte de un pibe de 19 años. Yo pude reconocer que, aunque hace muchos años que no nos juntamos todos, en ese instante todos estábamos unidos, porque me llamaron primos segundos, hijos de primos, nos juntamos todos. En 10 minutos el WhatsApp explotaba. Y yo dije, somos uno. La felicidad te permite ver en los momentos turbulentos, en los momentos de confusión, en los momentos de miedo, te permite ver esa otra partecita de luz que sí hay en medio de la oscuridad. Bien, bien. Qué hermoso ejemplo que has dado, un testimonio de vida. Y bueno, vaya un beso grande para Sole a la distancia. Y quiero, Mario, hacer extensivo el agradecimiento de la cantidad de gente de distintas edades que asiste a las distintas funciones que estás brindando junto con la Master Coach Patricia D'Aleiro en distintos teatros, distintos lugares del país. Y preguntarte, porque se evidencia claramente que tienen la intención de ayudarnos a sanar, ¿no? ¿Qué has percibido en la gente últimamente? ¿Se diferencia de lo que vos percibías antes, años anteriores? ¿Qué has notado en el público argentino? Yo noto que vivimos en una gran insatisfacción, pero no porque seamos insatisfechos, sino porque aquello que nos dijeron que era la vida, al cabo de los años y caminando la vida, nos damos cuenta a partir de la experiencia que no es. ¿Sí? Hoy, 11 de noviembre, es el Día del Soltero. ¿Sí? Se celebra el Día del Soltero. ¡Claro! ¡Primicia! Por el 11-11, que es el día que mayor cantidad de unos tiene. El uno es solitario. De hecho, si sumás el 2023, 11 más 2023 da 11 también, ¿eh? Número maestro, ¿sí? Portal energético grande hoy, potente. Mira, ¿por qué será que hoy reparé en eso, no? Y yo reflexionaba esta mañana, acabo de poner un posteo en mis redes sociales, que los solteros y las solteras hemos roto con ese mandato de que nos dijeron que la vida tenía que ser de una determinada manera, que nos teníamos que casar, que teníamos que tener hijos y que íbamos a estar completos en la vida después de cumplir con todo eso. Entonces yo me pregunto, ¿no? Y encima, cuando se te pasa el tiempo del matrimonio de los hijos, te dicen que sos un solterón. Porque una cosa es ser soltero y otra cosa es ser solterón. El solterón es cuando ya parece que no está a tiempo de nada. Claro, como si no te pudieras enamorar a los 50, a los 60, a los 70 o a los 80. Como si no pudieras cambiar tu soltería en cualquier momento de la vida, ¿no? Y yo digo, ¿cuánta gente tal vez está insatisfecha? Hablo de los solteros y las solteras, porque nos dijeron que nuestra vida tenía que ser en pareja, casarte, tener 2 hijos, que es la familia tipo, en lo posible el nene y la nena, ¿viste? Que te decían, nació el varón, bueno, ¿y para cuándo la nena? ¿Por qué? Yo no tengo que tener un...
Y yo creo que pasa eso. Nos dijeron que en la vida teníamos que tener algo, tener el título, tener una pareja, tener un trabajo que sea para toda la vida, tener el techo propio. Con eso que tenías, tenías que hacer algo, y entonces nuestras madres o nuestras abuelas nos decían para ser alguien en la vida. Con lo cual, llegabas a los 45, 50 años, o tal vez antes, y si no tenías eso que te decían que tenías que tener para ser alguien en la vida, no eras nada en la vida, o eras menos de lo que te habían dicho. Y yo creo que la fórmula es al revés. Yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar, que ahora está pasando, por suerte, con las nuevas generaciones, ¿quién soy en la vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis ideas que yo puedo aportar al mundo? ¿Desde qué emociones voy a agitar o alentar esas ideas? ¿Quién soy? Con eso que soy, puedo hacer algo para en algún momento tener lo que quiero. O sea, lo material o el tener es el resultado de la siembra y la cosecha. Es exactamente al revés. Por eso nos asusta y nos espanta que las nuevas generaciones no quieran tener nada. Nos pone locos eso de no quiero tener nada. Me voy a dejar llevar, ¿no? Voy a trabajar 2 meses en algún lugar. Porque yo no digo que esté bien ni que esté mal. Hay que ver qué pasa con esta generación dentro de 30 años. Es muy prematuro evaluar si lo de ellos es lo correcto o no. Lo que yo sí creo que es distinto, y eso nos pone locos, sí, que estén viviendo de una manera distinta a la nuestra. Entonces yo lo que noto es que hay mucha insatisfacción y que la gente necesita acomodar internamente esta insatisfacción que no los hace vivir, no te diría felices, pero no los hace vivir como ellos quieren. No, nadie puede vivir en la incomodidad eternamente. Si no, dormí 5 noches en una cama incómoda y dime cuál es el resultado. En algún momento necesitas la comodidad interior para poder vivir tranquilo, que no te duela todo, ¿no? Claro. Y yo veo eso. Creo que por eso nuestros 3 libros tienen, mucha gente los lee, ¿no? Porque todavía necesitamos seguir aprendiendo a pesar de que hemos vivido mucho tiempo. Bien, bien. Mario, querido, acabas de llegar de un viaje por la India y estás hablando de lo que es el viaje consciente, viaje con sentido. ¿A qué conclusión arribaste cuando llegaste a nuestras tierras? Yo tengo un enganche especial con la India y mucha gente que va también, porque la India es un antes y un después, ajá, ¿sí? La India es un país que te cuerpea todo el tiempo. Si vos te querés hacer el distraído, la India se te aparece acá y te dice, no te hagas el tonto, mira esto. En la India todo lo que vos crees que es, no es. Entonces la India es un país en el que se derriban las certezas que vos tenías, lo que vos creías que era. Y además es un país que te pone a flor de piel todas las emociones. Y la conclusión que llegué es 2 cosas. Una, que para soltar, para saltar o para salir, que es la propuesta de nuestros libros, no necesariamente tenés que ir a la India. Porque hay mucha gente que me dice, entonces solo se suelta en la India. No, podés soltar en el living de tu casa, en una reunión de amigos, en el patio, en el parque, en la plaza que tenés enfrente. Lo que sí creo que poder hacer viajes que implican tiempo, energía y además económicamente en este momento a los argentinos nos cuesta mucho. Si tenés la posibilidad de viajar y le podés agregar un plus para que no solo sea un viaje como turista, sino un viaje como viajero, que no sea un viaje como observador, sino un viaje como protagonista. Ya que vas a hacer semejante inversión en un viaje, ¿qué tal si a esa inversión le pones una cuota de aprendizaje, movilización o revolución interior para que por lo menos lo que ves también te transforme por dentro?
Y esa es la propuesta de los viajes con sentido, que ya estuvimos en Tailandia y en Vietnam, hicimos India este año, y en abril nos vamos a Camboya, volvemos a Tailandia, Singapur y Malasia. Y en septiembre del año que viene, si todo sale bien, nos vamos a África a hacer una experiencia con los animales. Así que esa es la única manera, repito, yo, perdón que me extienda un poquito, pero esta anécdota siempre me emociona mucho, porque Karina es la señora que trabaja conmigo aquí en casa hace muchos años, y una vez le digo, bueno, mira, te voy a regalar, si lo querés, una experiencia de una especie de retiro de 3 días. Y ella me dijo, sí, claro que quiero ir, pero quiero ir con Pancho, mi marido. Era una experiencia de viernes, sábado y domingo. El domingo, los que habíamos invitado a alguien, podíamos ir a compartir el día y almorzar con esa persona. Así que yo me fui hasta el retiro a comer con Pancho y con Karina, porque, bueno, yo los había invitado. Había invitado a otra gente también, pero bueno. Y Pancho no había hablado. Pancho es carpintero, trabaja en una carpintería en el conurbano. No había hablado ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Cuando está terminando el seminario, Pancho levanta la mano. Yo dije, wow, vamos a ver qué dice. Y Pancho dijo, yo siempre creí que para viajar había que sacar un pasaje y tomarse un colectivo. Y ahora me doy cuenta que para viajar también lo puedo hacer desde una silla y compartiendo momentos. Wow. Y para mí fue la sabiduría de la gente de calle, ¿no? Que es la sabiduría más empírica que puede haber. Uh-huh. En esto de, para viajar o para transformarnos, no hace falta irnos a poner el tercer ojo, a la India, no necesariamente. También desde casa podemos hacer una revolución interior si tenemos la intención de que nuestra vida o de hacer cosas distintas en nuestra vida. Qué hermoso, qué hermosa. Mario, querido, última preguntita, y estamos tan agradecidos de este espacio enriquecedor que nos has brindado. Mario, si te dijeran que es el último mensaje que vas a poder dar a la humanidad, es tu último mensaje, ¿qué nos dirías? Yo diría, tenemos el poder de elegir, aun cuando estemos en las peores condiciones. No elegir es una manera de elegir. Entonces, siempre tenemos el poder de elegir. Mandela estuvo 27 años, Nelson Mandela, en una prisión, y aún en la prisión, él tuvo la oportunidad de elegir qué país quería. Y pudo elegir qué país quería o él pretendía hacer si en algún momento, cuando las condiciones no estaban dadas para que quedara en libertad, cuando estaba en el peor momento de su prisión o de su cautiverio, él ya estaba pensando qué otro país era posible sin esclavitud para los negros. Cuando salió de la prisión y ya era presidente, Mandela va a comer con su gente a un comedor, a un restaurante, y había un señor que lo miraba. Los de seguridad le dijeron, sus custodios, hay un señor que lo está mirando mucho. Llámelo, díganle que venga a sentarse a la mesa a comer conmigo. Esto ocurrió finalmente. Estuvieron charlando un largo rato hasta que finalmente este hombre terminó de comer, lo saludó y se fue. Los custodios le preguntaron a Mandela, ¿quién es que lo miraba tanto? Y Mandela les respondió, era el carcelero que me había torturado. Increíble. Y yo creo que es eso. Siempre tenemos el poder de elegir. Siempre, siempre. ¿Desde qué lugar lo queremos hacer? ¿Desde el miedo? ¿Lo queremos hacer desde el amor, como Mandela? ¿Lo queremos hacer desde el resentimiento? ¿Lo queremos hacer desde la alegría? ¿Los queremos hacer desde un sentido plural o desde mi ego? También esa es otra elección. Pero siempre estamos a tiempo de elegir. A veces no podemos con nuestra elección modificar
lo que nos pasa, pero sí cómo yo me quiero sentir respecto de lo que pasa. Y eso es de una libertad que nadie, 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 ni el verdugo más cruel puede con nosotros. Estamos terminando la entrevista con un ser humano excepcional, maravilloso, muy querido por todos los argentinos. Y quiero elevar esta copa llena de agua pura, por vos, querido Mario, por todos tus proyectos, tus sueños. Te queremos un montón. Gracias, gracias, gracias. Que tengas un grandioso cierre del 23 y un mejor 2024. Y será hasta la próxima, querido. Que tengan un lindo, lindo sábado y atrévanse a soñar, como decía Berugo Carámbula. Chao. Pasen un lindo día. Chao, chao. Feliz día de soltero cotizado y codiciado. Chao, tal vez. Pero mucho de todo esto ya sea parte de tu vida. Exactamente a 50 días de finalizar este 2023. A 6 semanas de celebrar la Navidad, a un día del último debate presidencial, a una semana del balotaje o segunda vuelta electoral, y esto incluyendo un fin de largo por el Día de la Soberanía Nacional, y en un mundo con conflictos, vamos a darle inicio a escuchar esta propuesta sanadora, se podría llegar a decir, una fórmula, un método para cerrar mejor este 2023, para disponernos, prepararnos para el año que viene. Y vamos a tomar contacto con quien es hoy tal vez la estrella de la mañana de Meta Sábado, que es quien nos propone este proyecto, esta aventura, denominado mapa o tablero de la vida. Y aunque es uno de los periodistas más reconocidos, más queridos de nuestro medio, que fue notero durante 30 años de su vida, conductor de TV, de radio, speaker, docente, escritor, actor, ganador de 2 premios Martín Fierro, y un viajero incansable, hoy, desde Meta Sábado, lo vamos a contactar sobre todo como coach ontológico. Señor Mario Masaccesi, queremos que nos orientes en estos momentos del año y te vamos a recibir con un aplauso inmenso para conocer tu fórmula 2024. Hola, ¿cómo va? Ay, los pelos, ¿cómo están? Por favor, ahí está. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Mario, querido? Bienvenido, buenos días. Buen día. Qué lindo todo lo que decís, ¿no? Sobre todo porque a veces todas esas fechas que nombrás son la excusa perfecta para no hacer nada. Sí. Voy a esperar que pasen las PASO. No, mejor voy a esperar la elección general. No, mejor voy a esperar el balotaje. No, después que asuma el nuevo gobierno, no, vamos a esperar que pase fin de año, enero y febrero. Y cuando querés acordar de tanto postergarte, ¿sí? Claro. Se te pasó un año de vida, se te pasó mucho tiempo, un año es mucho tiempo de vida. Y es un tiempo como para hacer muchas cosas. ¿Y qué tal si en vez de, la propuesta mía es, qué tal si en vez de poner las fechas, las que sean, como excusa para no hacerlo, reinventamos o ponemos las fechas que yo necesito a mi gusto y piacere para hacer lo que necesito, lo que quiero que me pase? Y esa es la propuesta. La propuesta es de alguna manera empezar a tomar las fechas del almanaque como yo quiero tomarlas, no como me dicen socialmente que hay que tomarlas. Entonces, elegir qué días son para mí, tienen significado, o darle significado a otros días y salirse de ese mandato de que todo tiene que ocurrir, por ejemplo, los deseos se piden el 31 de diciembre. Ya es tarde, porque el día siguiente tenés el 1 de enero y la gente no está. Y yo digo, ¿qué tal si anticipamos 2 meses eso para tener tiempo para preparar el año que quiero?
Entonces, para mí el 31 de diciembre es el 31 de enero. Yo el 31, perdón, el 31 de octubre. El 31 de octubre me siento, preparo mi año siguiente, planteo lo que quiero y ya ahora, noviembre y diciembre, estoy trabajando para lo que quiero que me ocurra en el 2024. Cuando llegue el 2024, el 24 de diciembre, ya mi semilla está germinando, no está empezando. Y no es ansiedad, es simplemente cambiar las reglas del juego a mi favor, ¿sí? No a favor de la sociedad de mercado, no a favor de las tradiciones familiares únicamente, no a favor de el comercio, no quedarse atado a eso. Y es un, a mi juicio, es un ejercicio muy libre, muy lindo, porque me ayuda a diseñar mi vida en fechas, en momentos, en tiempos, en plazos, a mi propio ritmo, no a sumarme al ritmo enloquecedor de la afuera. Claro, una agenda externa, sino una agenda muy personalizada, conociéndome a mí mismo, ¿verdad? Qué importante esto, ¿Querés que te muestre qué hay acá? A ver, a ver, a ver. Esto no es un garrote, ¿eh? No, la violencia nunca. Mira, esto yo digo que es el gran título de mi vida. Cuando voy a las universidades y estoy con los alumnos, siempre les digo, ustedes van a tener un título, está muy bien, es hermoso, es una meta, es un objetivo, es un logro, claro que sí. Pero este es mi verdadero título de la vida, que es mi mapa de la vida, el primero que hice, en 1998. No. O sea que está próximo a cumplir 30 años. ¡Wow! ¡Mirá! Y aquí está todo lo que yo quería que se cumpliera en mi vida, mirá. Los lugares que quería visitar, que finalmente los pude visitar, la gente con la que quería trabajar, con la que finalmente terminé trabajando, Santos, Mónica, Telenoche... bueno, en fin, todo lo que quería que me pase, sí. Mira, los Martín Fierro, tener estabilidad económica, laburar en televisión, una casa blanca como la que tengo ahora, esto yo lo hice en el año 98 y siempre lo guardaba, lo dejaba guardado en un cajón, que es algo íntimo, personal. Y pasaron varios años, eso estuvo guardado y después, como ocurre siempre en las mudanzas o en las limpiezas generales, rescaté esto. Y cuando lo abrí, me di cuenta que gran parte de lo que yo había puesto acá ya se había cumplido. Hoy, 20 y pico de años después, todo lo que está acá ya se cumplió. A mí no me queda nada pendiente. Y entonces me di cuenta que era un ejercicio... no mágico, no, cada uno póngale el nombre que quiera. Para mí era un buen ejercicio práctico de que todo lo que está dentro de mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi historia, poder ponerle un nombre, una figura, un diseño, y cuando ya lo pones hacia afuera ya deja de ser tuyo y se lo entregas al universo. No para que el universo haga todo, yo decía ahí, hay que mover el culito, sino para nosotros trabajar en función de eso. Así que la experiencia para mí ha sido, y nos pasó con Patricia hace 4 años, sí, 4 años, Patricia D'Aleiro, que es la coautora de los libros con quien escribo, que empezamos a trabajar en talleres y nos planteamos, en uno de los mapas de la vida que lo hicimos juntos, pusimos un libro, una editorial, pusimos nuevas tecnologías, y al mes y medio ya nos llamaron, sin ir a buscarlo, nos llamaron del editorial del Ateneo. El Ateneo nos llamó 5 días después de haber hecho el mapa de la vida. ¡Qué increíble! Y nosotros dijimos, es posible, y ahora ya están nuestros podcasts al aire, es decir, las nuevas tecnologías, nos tuvimos que entrenar para ese universo de podcast que yo no lo conozco, no sé, no sabía cómo era hacer un podcast. Y ya tenemos 3 series, ahora vamos por la cuarta, vamos a hacer 2 especiales de fin de año. Es decir, yo creo en esto, yo creo que hay que como anclar lo que quiero que me pase y trabajar a partir de eso.
hacia adelante. ¿Cuáles son los dones que tengo? Reconocer mis habilidades, descubrir cuáles son mis talentos, los talentos que se ven y los talentos ocultos que todos tenemos. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Quiénes son mis aliados? ¿A quiénes no incluir en el proyecto? Esto es muy importante. ¿A quiénes no? Hay gente que tira para atrás. Hay gente que tira para atrás porque es mala y hay gente que tira para atrás porque no le encuentra valor a eso que queremos. Muchas veces está en la familia. Yo siempre cuento que mi familia, mi madre, a quien sigo amando, cada vez que yo le decía voy a trabajar en la tele y quiero ser periodista, mi mamá me decía, dejate de hablar pavadas, ya te estás haciendo el artista. No era una aliada que yo necesitara. ¿Sí? Eso no significa que la ame menos como mamá. Eso significa que si ella no le ve el valor que yo le veo, ¿para qué incluirla? ¿Para que moleste? ¿Para que joda? ¿Para que tire para atrás? No. En general, después los padres, cuando ven los resultados de los hijos, se ponen chochos y se ponen el babero. Pero hay gente que necesita, hay gente de nuestro entorno que necesita o le ve valor a lo que hacemos cuando tenemos resultados. Y entonces, en esos casos, hay que darse el tiempo a hacer las cosas y cuando tenemos los resultados, les decimos, mira, esto es lo que yo quería. Y acá está manifestado en resultados concretos. Y Mario, además de dejarlo patente en un tablero, ¿vos qué colocabas? ¿Una lámina? A mí me gusta usar cartulinas que tienen colores vibrantes. Se puede hacer de cualquier manera. Esto es, no hay una fórmula, como decías vos. Hay una intención. Yo uso cartulinas amarillas o naranjas o violetas que tienen los colores de mayor energía. Pero lo podés hacer, a mí me gusta con figuras, porque yo soy muy visual, pero también podés escribirlo, lo podés hacer en una agenda, podés pintarlo, ¿sí? Esto es una invitación a la creatividad. Lo podés hacer, los otros días me llamó una señora y me dijo, no tengo revistas. Le digo, bueno, busca pequeños objetos o busca, hacete un collage, no sé, busca hojitas del árbol. Hay muchas maneras de hacerlo. Acá lo que vale no es en qué lo hago ni cómo lo hago, sino la intención que le pongo al hacerlo. Lo puedo hacer con fotos, ¿sí? Familiares. Ahora, tiene que ser una proyección hacia adelante. Tiene que ser, no es, ay, quiero reencontrarme con mi papá que murió y que los abuelos resucitaron. Eso no va a funcionar, ¿sí? Sí puede funcionar tener un encuentro conmigo mismo y con mis padres que ya no están, eso sí es posible. Pero es plantear hacia adelante eso que está rondando en mí y que todavía no se ha podido manifestar. Y además de dejarlo plasmado en un croquis, tal cual lo estás expresando, ¿hay que acompañar de otra manera? Me refiero. Sí, claro. Actividad física. Claro. ¿Qué más? A ver, decinos cuál es tu rutina, cómo la podríamos aplicar, tu consejo más que tu rutina personal. Primero, ponerle fe. La fe es una proyección hacia adelante en la que creo que aquello que no es posible puede ser posible. Segundo, después, cada uno puede hacer lo que quiera. Hay gente que lo cuelga en la heladera, hay gente que lo cuelga en la habitación, hay gente que lo cuelga detrás de la puerta de alguna habitación, hay gente que necesita tenerlo presente. Yo estoy en este momento en el escritorio, y hay gente que necesita verlo todo el tiempo. Yo, en mi caso particular, lo dejo en... Mira, te voy a mostrar el de este año. Sí. Porque lo tengo acá. Yo lo dejo enrolladito y cada tanto lo abro para ver cómo me está yendo. Porque a veces hasta me olvido lo que puse. Claro. Sí, no es que estoy obsesionado con eso acá las 24 horas. Yo ya puse mi intención. Y ahora dejo esto en libertad y me pongo a accionar en ese sentido. Así que podés hacer lo que quieras. Lo que sí hay que hacer esto es ponerle fe, confianza, ponerle buenas intenciones, creer en esto. Porque hacer algo en lo que no crees no tiene sentido. Vos sos tu propio enemigo, sos tu propio obstáculo, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Yo elijo hacerlo en silencio. Yo en mi casa estoy la mayor parte del tiempo en silencio, como en este momento, mirá. Sí, sí.
no hay nadie. Sí. Yo a las mañanas no prendo la tele, no prendo la radio, yo estoy conmigo, que es con la mejor compañía que puedo tener. Puedo poner una musiquita, hay gente que elige hacerlo en grupo porque es más divertido, juntémonos, traigamos revistas, recortemos. Yo lo he hecho en grupo y lo he hecho en solitario y en ambos casos me resulta muy divertido. Tomarse tiempo, por ahí no lo podés hacer en un solo día, lo podés hacer en varios días. Yo lo que hago es, cuando va llegando la fecha del 31 de octubre, que es cuando yo lo hago, ya voy juntando revistas. Después voy seleccionando figuras y el 31 de octubre ya tengo un alto de figuras y ahí, bueno, selecciono, digo, a ver, de todo esto, ¿qué sí quiero? Y tengo palabras, figuras, recortes y voy armando mi propio croquis, ¿no? Así que háganlo cuando quieran. Ayer me escribió una señora porque me mandan fotos. La gente que lo hace me manda fotos por Instagram. Ajá. Y había una señora que ayer aprovechó la tarde de lluvia para hacerlo. Y me dijo, me divertí mucho porque estaba ideal. Sí. Llovía mucho, estaba feo para estar afuera. Había cancelado todos mis planes. Entonces hice una pausa y me proyecté hacia el 2024. ¿Y cómo haces, Mario, o cómo le recomendás a la gente no ser influida por un entorno que se ha vuelto bastante denso? Y me refiero a un año electoral, a un país donde la población muchas veces reacciona de manera belicosa entre los mismos argentinos, en estas últimas instancias ya, donde estamos por elegir al nuevo presidente. ¿Cuál es tu mensaje? Mira, es linda la pregunta. Yo creo que hay que hacer como cuando uno medita, ¿viste? No se puede evitar eso. Y aparte en este país opinar sigue siendo gratis. El día que le pongan un impuesto a la opinión vamos a estar un poquito mejor. Pero es como en la meditación. Vos en la meditación estás en silencio con tus ojos cerrados y no podés evitar que los pensamientos aparezcan. Aún en la meditación, salvo los que están en grados avanzados, en la meditación aparecen los pensamientos todo el tiempo. Bueno, hay que dejarlos pasar, ¿sí? Son como nubes pasajeras. Si hay alguna opinión que particularmente te interesa, la tomo, la considero, reflexiono a partir de ella y decido qué hacer. ¿Me quedo con esa opinión como un valor o la devuelvo, digamos, al universo? Y yo creo que las opiniones en ese sentido, porque la gente igual va a opinar, y en este momento debe haber gente que dice todo, mirá que gil este lo que está diciendo, y otros dirán, qué bueno, no se me había ocurrido. Yo no puedo evitar que el resto opine. Lo que sí puedo decidir es qué hago con esa opinión. Y yo creo que son como nubes pasajeras, ¿no? Y solo elegir aquella nube barra opinión que quiero que me moje, ¿sí? Que necesito que me moje, porque tal vez es un aporte a este trabajo que estoy haciendo. Mario, querido, ¿qué es la felicidad para vos? La felicidad es levantarme cada mañana y tener la certeza de que mi obra está concluida. No porque ya esté en el final, al contrario, es el comienzo de todo. Cuando vos concluiste la obra que vos creés que tenés en este mundo, no quedan pendientes. Entonces te levantás liviano, te levantás con proyecto, te levantás sin carga. Hay agilidad, hay elasticidad, hay libertad, ¿sí? Hay satisfacción, hay alegría por el logro. Yo creo que es eso. Y estar más flexibles y estar más livianos nos permite tener otra actitud frente a los avatares de la vida que siguen apareciendo. A todos nos pasan cosas que nos gustan y que no nos gustan, que elegimos y que no elegimos. Dramas y alegrías, tragedias y satisfacciones. Poder andar en todo eso que la vida nos va proponiendo de manera incierta, sin cuentas pendientes, sin esa bola, viste, tipo, sin ese carro que tenés que llevar. Yo para mí eso es la felicidad. Hay gente que me pregunta si se puede ser feliz todo el tiempo.
Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno alcanza internamente el estadio de felicidad, se puede ser feliz las 24 horas, lo que no significa estar alegre las 24 horas. Hay una diferencia, para mí, muy grande entre felicidad y alegría. La alegría son instantes, como la emoción, perdón, como la tristeza, como el asco, como el miedo, ¿sí? Son instantes, pero uno puede generar una base de felicidad que es el estar satisfecho con lo que has hecho de tu vida. Y ser feliz todo el tiempo no implica que te pasen cosas desagradables. No implica que te pasen cosas desagradables. Yo pongo el ejemplo de que yo soy un tipo feliz todo el tiempo. Me levanto feliz, me acuesto feliz, resuelvo los problemas con felicidad y acepto las tragedias con la templanza que me da la felicidad. Hace 3 años, en plena pandemia, mataron un sobrino mío y cuando me llamó la mamá de mi sobrino, que es mi sobrina, bueno, por supuesto lloramos mucho y estuvimos hablando un rato por teléfono. Yo no podía viajar a despedirlo porque estaban las fronteras cerradas y todo lo que pasaba. Y en ese momento me pregunté, cuando corté con ella, con Sole, que es una gran maestra para toda la familia, me pregunté, ¿en este momento yo estoy siendo feliz? Y, a ver, me acababan de dar la noticia y acababa de hablar con una madre a quien le habían matado a su hijo, ¿no? Sí, sí. Yo estaba llorando acá en casa solo y me dije, sí, yo sigo siendo feliz. ¿Y en qué me doy cuenta que estoy siendo feliz? Porque lo primero que se me ocurrió decirle a Sole en ese momento es, en menos de 10 minutos, toda la familia Masachesi, aunque hace muchos años que no nos vemos, porque vivimos lejos, porque estamos en distintos lugares, estamos unidos y somos uno. Si yo no hubiese tenido ese estado de felicidad permanente, no hubiese podido reconocer eso que también estaba, a pesar de la muerte de un pibe de 19 años. ¿Sí? Yo pude reconocer que, aunque hace muchos años que no nos juntamos todos, en ese instante todos estábamos unidos, porque me llamaron primos, segundos, hijos de primos, en más. Nos juntamos todos, en 10 minutos el WhatsApp explotaba. Y yo dije, somos uno. La felicidad te permite ver en los momentos turbulentos, en los momentos de confusión, en los momentos de miedo, te permite ver esa otra partecita de luz que sí hay en medio de la oscuridad. Bien, bien. Qué hermoso ejemplo que has dado, un testimonio de vida. Y bueno, vaya un beso grande para Sole a la distancia. Y quiero, Mario, hacer extensivo el agradecimiento de la cantidad de gente de distintas edades que asiste a las distintas funciones que estás brindando junto con la Master Coach Patricia Daleiro en distintos teatros, distintos lugares del país. Y preguntarte, porque se evidencia claramente que tienen la intención de ayudarnos a sanar, ¿no? ¿Qué has percibido en la gente últimamente? ¿Se diferencia de lo que vos percibías antes, años anteriores? ¿Qué has notado en el público argentino? Yo noto que vivimos en una gran insatisfacción. Pero no porque seamos insatisfechos, sino porque aquello que nos dijeron que era la vida, claro, al cabo de los años y caminando la vida nos damos cuenta a partir de la experiencia que no es. Exacto. ¿Sí? Hoy, 11 de noviembre, es el Día del Soltero. ¿Sí? Se celebra el Día del Soltero. ¡Claro! ¡Primicia! Por el 11-11... 11-11, 11 del 11, que es el día que, perdón, el día que mayor cantidad de unos tiene, el uno es solitario. De hecho, si sumás el 2023, 11 más 11 más 2023 da 11 también, ¿eh? Número maestro, ¿sí? Portal energético grande hoy, potente. Mira, ¿por qué será que hoy reparé en eso, no? Y yo reflexionaba esta mañana, acabo de poner un posteo en mis redes sociales, que los solteros y las solteras
hemos roto con ese mandato de que nos dijeron que la vida tenía que ser de una determinada manera, que nos teníamos que casar, que teníamos que tener hijos y que íbamos a estar completos en la vida después de cumplir con todo eso. Entonces yo me pregunto, ¿no? Y encima, cuando se te pasa el tiempo del matrimonio de los hijos, te dicen que sos un solterón. Porque una cosa es ser soltero, ¿soltero? Y otra cosa es ser solterón. El solterón es cuando ya parece que no está a tiempo de nada. Claro, como si no te pudieras enamorar a los 50, a los 60, a los 70 o a los 80. Como si no pudieras cambiar tu soltería en cualquier momento de la vida, ¿no? Y yo digo, ¿cuánta gente tal vez está insatisfecha, hablo de los solteros y los solteras, porque nos dijeron que nuestra vida tenía que ser en pareja, casarte, tener dos hijos, que es la familia tipo, en lo posible el nene y la nena, viste que te decían, nació el varón, bueno, ¿y para cuándo la nena? Porque yo no tengo que tener un... Y yo creo que pasa eso, nos dijeron que en la vida teníamos que tener algo, tener el título, tener una pareja, tener un trabajo que sea para toda la vida, tener el techo propio. Con eso que tenías, tenías que hacer algo, y entonces nuestras madres o nuestras abuelas nos decían para ser alguien en la vida. Con lo cual, llegabas a los 45, 50 años, o tal vez antes, y si no tenías eso que te decían que tenías que tener para ser alguien en la vida, no eras nada en la vida, o eras menos de lo que te habían dicho. Y yo creo que la fórmula es al revés. Yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar, que ahora está pasando, por suerte, con las nuevas generaciones, ¿quién soy en la vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis ideas que yo puedo aportar al mundo? ¿Desde qué emociones voy a agitar o alentar esas ideas? ¿Quién soy? Con eso que soy, puedo hacer algo para en algún momento tener lo que quiero. O sea, lo material o el tener es el resultado de la siembra y la cosecha. Es exactamente al revés. Por eso nos asusta y nos espanta que las nuevas generaciones no quieran tener nada. Nos pone locos eso de no quiero tener nada. Quiero, me voy a dejar llevar, ¿no? Voy a trabajar 2 meses en algún lugar. Porque yo no digo que esté bien ni que esté mal. Hay que ver qué pasa con esta generación dentro de 30 años. Es muy prematuro evaluar si lo de ellos es lo correcto o no. Lo que yo sí creo que es distinto, y eso nos pone locos, que estén viviendo de una manera distinta a la nuestra. Entonces yo lo que noto es que hay mucha insatisfacción y que la gente necesita acomodar internamente esta insatisfacción que no los hace vivir, no te diría felices, pero no los hace vivir como ellos quieren, ¿no? Nadie puede vivir en la incomodidad eternamente. Si no dormí 5 noches en una cama incómoda y dime cuál es el resultado. En algún momento necesitas la comodidad interior para poder vivir tranquilo, que no te duela todo, ¿no? Claro. Y yo veo eso. Creo que por eso nuestros 3 libros tienen, mucha gente los lee, ¿no? Porque todavía necesitamos seguir aprendiendo a pesar de que hemos vivido mucho tiempo. Bien, bien. Mario, querido, acabas de llegar de un viaje por la India y estás hablando de lo que es el viaje consciente, viaje con sentido. ¿A qué conclusión arribaste cuando llegaste a nuestras tierras? Yo tengo un enganche especial con la India y mucha gente que va también, porque la India es un antes y un después, ajá, ¿sí? La India es un país que te cuerpea todo el tiempo. Si vos te querés hacer el distraído, la India se te aparece acá y te dice, no te hagas el tonto, mira esto. En la India todo lo que vos crees que es, no es. Entonces la India es un país en el que se derriban las certezas que vos tenías, lo que vos creías que era. Y además es un país que te pone a flor de piel todas las emociones. Y la conclusión que llegué es 2 cosas. Una,
que para soltar, para saltar o para salir, que es la propuesta de nuestros libros, no necesariamente tenés que ir a la India. Porque hay mucha gente que me dice, ah, bueno, entonces solo se suelta en la India. No. Podés soltar en el living de tu casa, en una reunión de amigos, en el patio, en el parque, en la plaza que tenés enfrente. Lo que sí creo que poder hacer viajes que implican tiempo, energía y además económicamente en este momento a los argentinos nos cuesta mucho. Si tenés la posibilidad de viajar y le podés agregar un plus para que no solo sea un viaje como turista, sino un viaje como viajero, que no sea un viaje como observador, sino un viaje como protagonista. Ya que vas a hacer semejante inversión en un viaje, ¿qué tal si a esa inversión le pones una cuota de aprendizaje, movilización o revolución interior para que por lo menos lo que ves también te transforme por dentro? Y esa es la propuesta de los viajes con sentido, que ya estuvimos en Tailandia y en Vietnam. Hicimos India este año. Y en abril nos vamos a Camboya, volvemos a Tailandia, Singapur y Malasia. Y en septiembre del año que viene, si todo sale bien, nos vamos a África a hacer una experiencia con los animales. Así que... ¿esa es la única manera? No, repito, yo, perdón que me extiendo un poquito, pero esta anécdota siempre me emociona mucho porque Karina es la señora que trabaja conmigo aquí en casa hace muchos años y una vez le digo, bueno, mira, te voy a regalar, si lo querés, una experiencia de una especie de retiro de 3 días. Y ella me dijo, sí, claro que quiero ir, pero quiero ir con Pancho, mi marido. Era una experiencia de viernes, sábado y domingo. El domingo, los que habíamos invitado a alguien podíamos ir a compartir el día y almorzar con esa persona. Así que yo me fui hasta el retiro a comer con Pancho y con Karina, porque bueno, yo los había invitado. Había invitado a otra gente también, pero bueno. Y Pancho no había hablado. Pancho es carpintero, trabaja en una carpintería en el conurbano. No había hablado ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Cuando está terminando el seminario, Pancho levanta la mano. Yo dije, wow, vamos a ver qué dice. Y Pancho dijo, yo siempre creí que para viajar había que sacar un pasaje y tomarse un colectivo. Y ahora me doy cuenta que para viajar también lo puedo hacer desde una silla y compartiendo momentos. Wow. Y para mí fue la sabiduría de la gente de calle, ¿no? Que es la sabiduría más empírica que puede haber. Uh-huh. En esto de para viajar o para transformarnos no hace falta irnos a poner el tercer ojo, a la India, no necesariamente. También desde casa podemos hacer una revolución interior si tenemos la intención de que nuestra vida o de hacer cosas distintas en nuestra vida. Qué hermoso, qué hermosa. Mario, querido, última preguntita y estamos tan agradecidos de este espacio enriquecedor que nos has brindado. Mario, si te dijeran que es el último mensaje que vas a poder dar a la humanidad, tu último mensaje, ¿qué nos dirías? Yo diría, tenemos el poder de elegir, aun cuando estemos en las peores condiciones. No elegir es una manera de elegir. Entonces, siempre tenemos el poder de elegir. Mandela estuvo 27 años, Nelson Mandela, en una prisión, y aún en la prisión, él tuvo la oportunidad de elegir qué país quería. Y pudo elegir qué país quería o él pretendía hacer si en algún momento, cuando las condiciones no estaban dadas para que quedara en libertad. Cuando estaba en el peor momento de su prisión o de su cautiverio, él ya estaba pensando qué otro país era posible, sin esclavitud para los negros. Cuando salió de la prisión, y ya era presidente, Mandela va a comer con su gente a un comedor, a un restaurante, y había un señor que lo miraba. Los de seguridad le dijeron, sus custodios, hay un señor que lo está mirando mucho.
Llámelo. Díganle que venga a sentarse a la mesa a comer conmigo. Esto ocurrió finalmente. Estuvieron charlando un largo rato hasta que finalmente este hombre terminó de comer, lo saludó y se fue. Los custodios le preguntaron a Mandela, ¿quién es que lo miraba tanto? Y Mandela les respondió, era el carcelero que me había torturado. Y yo creo que es eso. Siempre tenemos el poder de elegir. Siempre, siempre. ¿Desde qué lugar lo queremos hacer? ¿Desde el miedo? ¿Lo queremos hacer desde el amor, como Mandela? ¿Lo queremos hacer desde el resentimiento? ¿Lo queremos hacer desde la alegría? ¿Lo queremos hacer desde un sentido plural o desde mi ego? También esa es otra elección. Pero siempre estamos a tiempo de elegir. A veces no podemos con nuestra elección modificar lo que nos pasa. Pero sí, como yo me quiero sentir respecto de lo que pasa. Y eso es de una libertad que nadie, 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 ni el verdugo más cruel puede con nosotros. Estamos terminando la entrevista con un ser humano excepcional, maravilloso, muy querido por todos los argentinos. Y quiero elevar esta copa llena de agua pura, por vos, querido Mario, por todos tus proyectos, tus sueños. Te queremos un montón. Gracias, gracias, gracias. Que tengas un grandioso cierre del 23 y un mejor 2024. Y será hasta la próxima, querido. Que tengan un lindo, lindo sábado y atrévanse a soñar, como decía Berugo Carámbula. Chao. Chao, pasen un lindo día. Chao, chao. Feliz día del soltero cotizado y codiciado. Chao, hasta luego.